Periodista. Gracias por sus aportes a nuestro espacio Yo Periodista. Revisamos las siguientes imágenes. Vecinos de Bajo San Isidro denuncian que se produjo un incendio en el bosque. Lamentablemente, ante la tardanza de bomberos, tuvieron que apagar el fuego con poca agua. Varias son las denuncias sobre la calidad del agua que se repone después de los cortes. Nos envían estas imágenes desde Villa Fátima, la zona de Alto Brajes, Cuarto Centenario y Villa Copacabana. Continúan las denuncias en contra de los lavadores de vehículos, ya que no entienden que estamos en tiempos que debemos cuidar el agua. Piden la intervención de la alcaldía en la calle 26 de Mayo de la Entre Ríos. Más imágenes desde la avenida Tiahuanaco en la ciudad de El Alto. Nuestro amigo denuncia que desde muy temprano se lavan autos en ese lugar, malgastando el agua. Piden control de la alcaldía. Desde Ciudad del Alto hacen un llamado de atención al personal de la alcaldía que derrocha el agua por lapsos largos de tiempo al regar sus jardines. Imprudencia de un conductor que provocó una triple colisión en la avenida Mariscal Santa Cruz. Esta camioneta chocó a la moto y la volteó. Al frenar hizo que chocara el vehículo que venía atrás. Y vecinos de la calle Iturralde hacen llamado a EPSAS para que arreglen la filtración de agua cerca de la Plaza Uyuni. No se entiende cómo no acuden de inmediato a estas emergencias. Desde la zona de Poquechaca, Distrito 14, solicitan a EPSAS enviar sus cisternas para dotar de agua al sector, ya que son 4 días que no hay servicio en la zona y no reciben atención de los responsables.